¿Qué hay, gente querida? Soy Toto Bennington y les traigo mi reacción al capítulo número 9 de Frieren. Mi versión dura lo que ven ahí. Se sincronizan con ese timer y los subtítulos que van a ver ahí abajo para saber por dónde voy. Como siempre, hay versión de esta reacción con anime. Está disponible para miembros. Acá en YouTube tenés acceso a ella siguiendo ese paso a paso, sino un cafecito en la parte de planes. Si no querés volverte miembro porque no es obligatorio, pero cada tanto querés apoyar el canal con tu donación, hay un botón que dice gracias debajo del video que sirve para eso mismo, sino un cafecito, una donación normal. Lo que más te sea cómodo. Pero sin obligaciones, gente. Bueno, si mal no recuerdo, capítulo anterior, más que nada, rescatamos al... ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era el título de este tipo? Del de barba. Bueno, lo rescatamos con mucho miedo de por medio, pero... Onda Stark tiene que aprender a confiar en su fuerza y usarla responsablemente. Pero al mismo tiempo no lo culpo porque le falta experiencia. Es importante ese miedo, ¿no? Como ya lo habíamos planteado. Frieren, con una toma magnífica, reminiscente a algo del pasado, a un viejo combate, asumo, entró... Creo que entró en escena ahí, no sé si llegó a verse con esta tal Laura todavía, pero veamos qué onda, estoy interesado. Por lo poco que vimos del diseño de Aura en general, y que yo ya me he topado en fanarts, es como que me gusta mucho su diseño. Es, no sé, parte del diseño se siente bien clásico, pero al mismo tiempo medianamente fetichista. No sé, yo lo apruebo. En fin, gente. Sin mucho más que decir, veamos cómo sigue el desmadre. Estamos empezando en 3, 2, 1 y... Esperen, 3, 2, 1 y... Play. Y directo al opening. Ok. Bueno, mientras está el opening, yo chequeo como siempre, gente que no ve este. Todo bien, o como debería. Bueno, a ver. ¡Oh! ¡Qué tomabas! ¡Oh! ¡Oh! Esa toma es genial, gente. ¡Oh! Con la luna de fondo. Y la expresión de Frieren lo dice todo. Men, no te esfuerces. No, obviamente no, men. Sí, en retrospectiva.
Sí. En retrospectiva, sí también. Oh, flashback. ¿O no? Oh, también era en ese entonces. Ok. Oh, hype. Oh, me gustó esa secuencia. Solo por números, realmente. Oh. Ok, me gustan las expresiones de Aura y las de Frieren también. ¿Cómo vamos compitiendo con palabrería también al mismo tiempo? Oh. Ok, se entiende, se entiende. Ok, es el ítem en cuestión y no el poder de ella. Me gusta esta toma. Oh, inclusive mientras están vivos. Por eso es porque no se topó con alguien que no puede controlar por un tiempo, ¿no? Forma sólida de esquivar, deciden. Oh, qué tomabadas. Oh, toda esta toma con la iluminación y la armadura es fucking genial. Que ahora son todos no muertos en lugar de seres vivos, cosa que... ¡Oh! Corte de pelo gratuito. Oh. Okay. Pero no en gran escala. No sé, pero al mismo tiempo tampoco sé qué tanto mana tiene Frieren.
Claro, no entiende de nuevo la lógica de los demonios. Okay. Dar una mano. Aprecio la emoción, el intento. No la quiero involucrar, pero Fern es fuerte a su forma. LOL. La sensación de distancia aumentó solo con decir eso. ¿Ven cómo arruinaste tu oportunidad de quedar como un badass cool frente a Fern? Suponiendo que te importe eso. Supongo, no sé. Oh, cierto. Cierto que nos estaban siguiendo, me olvidé por completo. Oh, not bad. Qué forma de moverse, amigo. Oh. Oh shit, Fern, ¿está bien? Querida, ah, te voy a decir por qué estás tan. ¿Por qué está tan tranquila, amigo? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Oh, no hizo nada porque no tuvo acceso a su staff todavía.
Oh, solo eso realmente. Y por ese tipo de juegos mentales es que imagino que lo va a lamentar, ¿no? Como madre, por lo menos, seguro. Como compañía y compañera también. No, pero Frieren es Frieren y wow, cómo se ve el pasto. Hay demasiados años de diferencia. Oh, el tiempo de casteo es mayor, digo menor para Frieren, digo para Fern, ¿qué estoy diciendo? Velocidad. Oh, eso se ve cool. Bueno, que siga el desmadre. ¿Lo agarraste por sorpresa o está todavía muy asustado como para realmente moverse? Y adolorido ahora encima. Oh, me gusta este ángulo lejano y oh, se ve tan badass. Pero no en velocidad. Oh, qué tomas tan geniales. Y la manipulación de sangre y el uso de cámara es genial. Oh, la musicalización. Fucking épico. Como vamos bloqueando y contraatacando. Oh, qué va a dar la música del momento. ¡Ey, espartano, espartano! Habría que ver cuánto tiempo aguanta, ¿no? No sé qué tanto mana tenga Fern a todo esto. Está bueno que te des cuenta. Dale, Stark, men, te estás dejando patear el trasero. Claro que no use magia, Liñe, siendo que sabemos que puede para complementar un toque los ataques. Men, ¿dónde te dejaste cortar? Fucking útil.
muy útil. No se vale. Pero con el mismo nivel de pulido que los movimientos originales. Parecería que sí, no sé, eso se vio potente. Ven. Defendete, está muy cerca. Oh. Ese golpe tenía un poco de peso encima. Es como si lo estuvieras enfrentando. Sabemos que Aizen lo elogió e inclusive mencionó miedo frente a él. Así que si se nos pone serio, quizás pueda hacer sobrepasarla por un momento, cuando menos. La elección. Me gusta. Mientras puedas mover un puto músculo, levántate, móvete. No me deja descansar. Sí, la batalla la perdimos, pero solo la batalla, el primer round. Un trazado, pero sin la fuerza que las haría. Oh, fucking fuegos artificiales parecen. Lo recibió. No pesan nada, pero te hacen mierda igual. Wait. ¿Cómo fue tan rápido eso? ¿Blandió poder mágico o fue el movimiento en sí? No te distraigas. Oh. Ok, y esa toma con la luna haciendo paralelo con Frieren es genial. Oh. Ok, gente. Muy, pero muy buen capítulo. Al punto en que quisiera grabar uno más ya, pero como le digo, es día de semana, de mañana, al igual que la previa vez que grabé, y solo me queda tiempo para desayunar y prepararme e irme. Así que no hay de mucho que hacer realmente. El Sakuga, gente, fue espectacular. La dirección de arte, el uso de color, el uso del soundtrack y la animación. Fern se vio tan fucking badass, me encantó, le juro. Me robó literalmente el corazón en esos momentos de combate, siendo tan badass con su personalidad que ya es un toque. Fría no es la palabra que busco, pero no se me ocurre una mejor ahora mismo.
Y bueno, después tenemos a Stark, que por lo menos se vuelve a levantar. Sabemos que es fuerte, pero le está costando, lo cual tiene mucho sentido, superar su miedo al combate y todo lo que este conlleva realmente, ¿no? No lo culpo, pero estaría bueno que para variar sea un poco badass. No porque busco necesariamente que impresione a Fern o a Frieren misma, sino porque busco que se impresione a sí mismo con lo que él realmente debería de ser capaz de hacer en base a lo que hemos visto hasta el momento. Aún así, dio todo lo que tenía, se aprecia, pero como que necesita ir ya con el sacerdote porque quedó un poco cortado, ¿no? En fin, gente, nos estamos viendo la próxima con más. No olviden dejar un like. Nos vemos la próxima. Chau, chau.